Hola, soy Claudia Marcuccetti, arquitecta de profesión, escritora por vocación, lectora siempre, y quiero presentarles mi más reciente novela, Fuego que no muere es el título. Es una historia que narra la vida de la icónica fotógrafa comunista Tina Modotti. Ella es italiana, pero vivió en México gran parte de su vida y la narra a partir de su muerte. En 1942, ella muere sorpresivamente en un taxi en la Ciudad de México y su pareja, también el revolucionario Vittorio Vidali, es acusado de matarla, y ahí, desde ahí, entra un personaje que la encuentra en la morgue. Es un joven aspirante fotógrafo que se obsesiona con ella y la llevará, lo llevará esta obsesión a recorrer el, no nada más la fotografía, porque el libro también es un himno a la fotografía, sino también a descubrir ese movimiento social que fue el más grande posiblemente del siglo XX, el comunismo. El retrato que no fue. Ciudad de México, 1942. Fue y seguirá siendo la primera desnudez de mis recuerdos. La que nunca se olvida. Todos tenemos una. La que nos robamos a través de una cerradura o un resquicio. La que nos llevó a placeres desconocidos. La que quisimos prolongar al infinito o nos avergonzó pudorosa y poderosamente. La que en mi caso, y todavía hoy, después de tantos años, sigue removiendo mis adentros, inflamando mis sentidos, construyendo mis fantasías. En el lejano 1942, ella reposaba con un seno descubierto bajo la sábana blanca cuando, cámara en mano, me le acerqué. Al observar sus ojos cerrados y las arrugas de su frente, me pareció una mujer que había fruncido el ceño más que sonreído, y me prometí retratarla en toda la hermosura de su sufrimiento. No la había imaginado así, como aparecía en el lente a través del cual recortaba mi realidad. Pero eso es la fotografía, la ocasión de mostrar lo que no es evidente. Si bien en ese momento se reducía para mí a una sola idea, estaba frente al único modo de poseerla, el único modo de eternizar su presencia.